El hacer paletas y que nuestros padres nos hayan inculcado también nos lleva al más allá, enseñarle al prójimo, ayudar al prójimo, cómo pueden ellos trabajar también lo que son las paletas y los helados, para que ellos también puedan trabajar y puedan salir adelante con este negocio. Dios es bueno siempre y cuando vea nuestra fidelidad y vea nuestro corazón. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, yo también fui a una iglesia, pero yo sí quería una. Ella va, pero a la iglesia adventista aquí. Entonces, cuando yo me regreso en el 2000, en el 2002, me lleva ella a la iglesia. Y después ella me dice, ¿sabes qué? Hay que bautizarnos. Pero lo mío era lo de la luz y sonido, porque yo me había ido con esa mentalidad de que a mí me gustaba mucho la música. Y me dijeron, bautízate, porque me gustó la iglesia. Me bauticé. Pero yo dije, no puedo estar así bautizado. Yo ya sabía, no puedo estar bautizado y puedo estar yendo a tocar los sábados así, porque me decían, pues nada más ve, Arturo, a la iglesia y cuando no vayas a tocar, ve. Y digo, no, no puedo hacer esto. Casi como 10 años en la música me metí y el problema que yo tenía, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Yo era uno de los sonidos que más trabajo tenía aquí en viernes, sábado y domingo. Eran dos, tres eventos por día. Y nunca vi bendiciones. Y ya después le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues vamos a dedicarnos a lo que son las paletas, porque yo veo que esto no. Entonces fue en el 2012 que empezamos a emprender. Y como yo sabía de Dios, yo decía, Señor, ayúdame a que yo pueda hacer una casa, ayúdame a hacer mi casa. Y créeme que el día que tú me hagas mi casa, yo voy a seguirte y nunca voy a dejarte. Nunca voy a dejarte y siempre voy a tratar de ser fiel contigo. Pero para esto, pues nosotros siempre tuvimos el don de ayudar siempre a las personas. No una, ni dos, ni tres, muchísimas personas que hemos ayudado, tanto yo como mis hermanos que nos dedicamos a esto. Entonces, en ese tiempo yo ayudaba a mucha gente. Cuando ya nosotros decidimos emprender el camino de las paletas, fue cuando le dije a Dios, Señor, yo no quepo aquí, está un lugar muy chiquito. Ayúdame que yo pueda buscar un terreno donde yo puedas tener una casa, esa casa va a ser tuya. Y tal cual como la pensé, Dios me la dio, así está. Pero para esto yo le decía, Señor, cuando tú me des mi casa, yo le dije a mi esposa, yo después voy a edificar un templo, voy a hacer un templo. Y que me Ayudar, dicen, pues, ¿no? ayudar pues, y me dicen, ¿sabes qué, Arturo, hermano Arturo? Nos estamos congregando allá en una casa. Pues vamos, me gustó ahí, empezamos a congregar una casa. Y después dicen, ¿sabes qué? Pues se va a hacer una iglesia allá, órale. Pues si yo le dije a Dios que tenía que ayudarlo, que quería hacer una iglesia, ahí fue cuando tuve que llegar a la iglesia y ayudar y aportar, hacer esto, hacer lo otro, o sea, con lo más que se puede, porque en una iglesia está grande la iglesia. Y empiezo a estudiar más de la palabra de Dios y ahí me empiezo a dar cuenta con los diezmos y con las ofrendas. Y ahí es cuando decido, ¿sabes qué, Señor? Pues aquí estoy, tú me trajiste a mí y en agradecimiento voy a estar aquí siempre tratando de ser leal. Y hasta ahorita, pues Dios no nos ha dejado con altas, con bajas. Pero a pesar de eso, Dios te ayuda y te saca de cualquier hoyo cuando tú menos te lo esperas. ¿Por qué? Porque esto es de dinero. Aquí se maneja mucho dinero también en el comercio, porque son cantidades grandes y hay veces que tú la cantidad no la tienes. Pero a pesar de eso, confío en Dios y Dios me ayuda. Esa es la bendición muy grande. Entonces ahora trato de ser fiel con mis diezmos y con mis ofrendas y también ayudo en el ministerio del Evangelio, aportando también de lo que Dios me da. Ayuda a los hermanos a que ellos también puedan saber de este negocio para que ellos puedan prosperar y puedan seguir adelante. Porque nosotros decimos, a veces somos conformistas, a veces con esto me conformo. No, si yo le quiero pedir más a Dios más, pues yo tengo que trabajar un poquito más y las bendiciones. Pero también, pues ayudar también más a las demás personas. Porque cuando Dios me da más, pues yo también trato de ayudar más. Yo primero le clamé a Él, me lo dio. Pero Él me lo dio sin esperar nada a cambio. Pero yo por gratitud, por agradecimiento, Señor, gracias, aquí estoy. Bueno, hay muchas promesas de Dios en la Biblia y de las primicias es una, porque dice que si lo primero es bendito, ¿cómo será todo lo que viene? Yo lo veo en todos los aspectos, en el dinero y en la vida personal y en la vida espiritual. Entonces, por eso debe de ponerse a Dios en primer lugar. Y yo todos los días lunes, lo primero que vendo es mi primicia para Dios, sea lo que venda. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, porque cuando clamé, pues obviamente, pues no era una angustia, pero simplemente yo tenía mi fe y siempre le pedí a Dios, Señor esto, Señor lo otro. Yo le diría que no tenga miedo,
todo es de Dios. Que no tenga miedo, ¿por qué? Porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios ha dicho que seamos fieles en lo poco y Él nos va a ayudar y estará con nosotros. Dios es muy bueno, siempre y cuando hay que tener la confianza y la fe que Él nos va a ayudar y nos va a guiar. Y que si en ese momento no nos lo va a dar, tarde o que temprano nos lo da. Nunca es tarde, Dios sabe el momento exacto que nos lo va a dar. Simplemente es confiar.